Bienvenidos a nuestro canal, gracias a todos nuestros suscriptores y amigos y hermanos que siguen nuestros comentarios. Hoy voy a ponerles un video de una de las iglesias evangélicas más grandes de América Latina. Y aunque se dice que se predica, dicen, no lo digo yo, dicen que se predica de todo, menos el evangelio. El pastor es Cash Luna y la iglesia es Casa de Dios. Y acaban de celebrar una reunión de jóvenes en un festival llamado Illumination, que en español es iluminación, alumbramiento. Si quieres ver más sobre esto, pues puedes ir a TikTok y allí hay bastantes videos. Este fenómeno de las cristotecas, se va expandiendo por todas partes. Pero como bien decía Paul Washer, si usas al mundo para atraer a la gente a la iglesia, tendrás que seguir utilizando el mundo para que se queden. Y vamos a hablar sobre eso. Voy a hablar sobre dos líneas. Una de lo que hacen las iglesias, ¿verdad? Buscando diferentes estrategias para atraer a los jóvenes. Y la otra parte es cuando se convierte en parte rutinaria. Las cristotecas se convierten en parte del día a día en las iglesias. Son dos cosas diferentes. Una es que una iglesia haga un evento estratégico una o dos veces al año para atraer a esos jóvenes que son difíciles de atraer de otra manera. Entonces se utilizan eventos, posiblemente como el que vamos a ver ahora. Yo leo sus comentarios y regreso con un comentario final. Vamos allá. Bien, ese fue la parte del evento Illumination, la iglesia del pastor Cash Luna, Casa de Dios. Bienvenidos a la iglesia del siglo XXI. ¿Por qué le digo bienvenido a la iglesia del siglo XXI? Porque este es uno, y voy a hablar primeramente de lo que son las cristotecas, las iglesias que quieren parecerse a discotecas y que es parte de la rutina o de la liturgia de la iglesia. Y esto, pues,
tenemos que preguntarnos qué está pasando con las iglesias. Y este análisis que voy a hacer, o esta reflexión que debemos de hacer sobre estas iglesias que ahora se están convirtiendo en cristotecas. Antes que nada, yo quiero decir que la adoración bíblica es para Dios y se enfoca en Dios y en la gloria de Dios. Y tiene que haber un espíritu de reverencia, de humildad delante de Dios. Pero vemos aquí que en las cristotecas el enfoque es el entretenimiento y agradar a las masas. Las personas que están ahí, o las personas que están en estos lugares, pues ustedes los ven brincando, grabando con el celular, y entre otras cosas que no vemos, ¿verdad? O no se presentan en las cámaras. La pregunta que yo hago es, ¿dónde está la adoración a Dios? ¿Cómo puedes adorar a Dios en un contexto de esa manera? Viéndolo de una manera, lo que son las iglesias tradicionales, donde la escritura, ¿verdad?, también exige que a la hora de esa adoración congregacional, pues nos invita a que tenemos que hacer ese tipo de evento o ese tipo de práctica. Porque ahora las iglesias quieren parecerse a discotecas. Por eso yo le digo cristotecas. ¿Dónde está ese temor, ese santo temor al Dios Todopoderoso, al Creador, a nuestro Redentor? ¿Dónde está la contemplación en sus maravillas, en sus atributos? Entonces vemos aquí una glorificación de la adrenalina, pero en esa adoración congregacional que le estaba comentando, necesitamos reverencia y nuestra alma debe estar, ¿verdad?, en esa quietud, preparada para tener comunión directa con nuestro Señor. Así que este tipo de evento, yo digo que comete un error, o este tipo de práctica, porque posiblemente ese evento puede ser una estrategia de la iglesia de Cash Luna para atraer un público diferente, ¿verdad? Traer a los jóvenes, ya que con otro programa posiblemente no los atrae, pero tal vez con estos eventos que se hacen puntuales, pues pueden captar jóvenes para Cristo. Ahora, cuando se convierte en parte de la rutina, en parte del culto constante que yo he visto por las redes sociales, entonces que hay problemas. Es un gran error estar apelando a los, muchas veces a los caprichos de la gente, poniendo el entretenimiento en primer lugar. Y segundo, el segundo gran problema es que, a diferencia de la adoración cristiana, la cual está enfocada en la gloria de Dios, no a los antojos y a los caprichos de las multitudes. Ahí hay una gran diferencia entre la adoración genuina, que proviene de la contemplación de Dios, su palabra y lo sagrado, y aquella que está centrada únicamente en las emociones cristianas. Emociones cristianas, que hay muchas. Por eso, la tendencia actual de algunas iglesias a enfocarse en parecerse a las cristotecas o discotecas cristianas, que apelan directamente a las emociones sin pasar por la mente del adorador. ¿Cómo es posible que las iglesias, ¿verdad?, estén teniendo esta tendencia, y no solamente en América Latina, sino en Europa, en el mundo entero? ¿Cómo es posible que estas iglesias utilicen o tengan una línea de parecerse a las discotecas? Son métodos, ¿verdad? Yo diría métodos mundanos, para que me puedan entender, como discotecas para atraer a la nueva generación, porque decimos que una nueva generación. Si se utiliza el mundo
para atraer a las personas a la iglesia. Escuche bien lo que dijo Paul Washer, y cito, que si se utiliza el mundo para atraer a las personas a la iglesia, eventualmente se deberá seguir utilizando el mundo para retenerlo. ¿Por qué? Porque cuando esas personas no encuentren lo que están buscando en la iglesia, se van. Y es preocupante la dirección que algunas iglesias están tomando al adoptar prácticas que podrían considerarse mundanas en lugar de centrarse en una adoración más fundamentada en la palabra y en la reverencia hacia Dios. Y vuelvo y repito lo que dije anteriormente. Hay iglesias que ese es el pan diario de cada día. Son iglesias discotecas para entretener a la gente, utilizando métodos que para nada son bíblicos. Pero también está la otra parte, como este evento que hizo la iglesia de Cachuluna, que posiblemente, que no es la primera vez que se hace estos eventos, posiblemente las iglesias tienen estrategias como estas para atraer esa población a ese entorno, ¿verdad?, de jóvenes a los pies del Señor, utilizando música electrónica. No estamos diciendo que una música es mundana y otra cristiana. No, estoy hablando de la música como tal. Por eso puede ser una estrategia de las iglesias, y yo con eso, pues cada iglesia hace sus eventos para captar y traer, ¿verdad?, llamar la atención de esos jóvenes que están por ahí sin fe, sin rumbo, sin esperanza, y hacen estos eventos a ver si ellos pueden llegar a Cristo. El problema se convierte cuando nosotros queremos tener permanentemente una discoteca entreteniendo a la gente. Ahí está el problema. Así que leo sus comentarios. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su comentario? Voy a leer sus comentarios. Como les dije, voy a contestarles. Y bien importante que se suscriban a nuestro canal. Le den un me gusta para que el algoritmo de YouTube nos recomiende y así este mensaje pueda llegar a más personas. Que Dios le bendiga en abundancia. Gracias por estar con nosotros y será hasta la próxima.